Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo, chicos, de World Truck Driving Simulator. Estamos aquí, bueno, el día de hoy vamos a probar, chicos, lo que es el nuevo camión de la nueva actualización que hubo recientemente. Así que vamos a ver qué tal se le da a este camioncito, a ver qué tal de potencia, todo eso vamos a ir probando. Miren, está bastante bonito. Le pusimos una skin por ahí, me la encontré. Miren nada más esa belleza, hermano, miren esa belleza. Vamos a alejar un poquito la cámara para que lo puedan visualizar un poquito mejor ustedes. Ahí, perfecto, miren nada más. Está una belleza, ¿no? Está bastante bonito, chicos. Así que, pues bueno, es un Iveco, ¿no? Un Iveco, así que bueno, vamos a probar a ver la potencia de este camioncito. Vamos a hacer un viaje con destino Lauro Müller, chicos. Pero antes de continuar, quiero comentarles algo, chicos, que no he podido hacer directos últimamente porque he estado un poquito tocado de lo que es la gripe, chicos. Entonces no he podido hacer un poquito, he estado estornudando y todo eso, entonces no quería hacer videos así, chicos, así es, hacer directos. Pero bueno, ya me estoy recuperando y ya vamos a ver si es que retomamos los directos. Pero para empezar, hoy quería hacerme este videito, chicos, con el Iveco nuevo de esta nueva actualización que hubo. Y vamos a probarlo con ese camioncito que está ahí al frente, con ese remolque, perdón. Vamos a hacerlo con destino Lauro Müller, a ver qué tal nos va, a ver qué tal responde nuestro camión. A probarlo, chicos, ¿no? Vamos allá, vamos a encender nuestro vehículo. Vamos a ver si es que lo ponemos ahí a tope. Enganchar, chicos, vamos a enganchar. Bueno, se lo ve bastante bien, ¿no? Se lo ve bastante que bien, hermano. Vamos a ver. Primera vez, chicos, no lo he probado. Primera vez que lo voy a probar con ustedes. No lo he probado, solo le puse la skin. Y nada más. No sé qué tanto correrá de potencia. No sé qué tanta de potencia, velocidad tendrá. Así que bueno, vamos a ver. Ahí lo tenemos enganchado, chicos, ¿no? Estamos enganchados, vámonos a la cámara interior. Vamos a irnos a la cámara interior. Miren esa belleza, hermano. Miren esa belleza, cracks. Vamos a la cámara interior. Ahí lo pueden apreciar. Una pasada de camioncito, chicos. Una pasada de camioncito. Por ahí lo pueden ver. Bastante bonito, ¿no? Bueno, vámonos, chicos. Vámonos a hacer el primer viajecito de con este camioncito, ¿no? Con este camioncito que es la primera vez que lo estamos probando. Así que vamos a salir de ahí con mucho cuidado. Muchísimo cuidado. El interior no está nada que nada mal, gente. No está nada que nada mal. El GPS, bueno, lo hubieran puesto un poquito, bueno, no sé. Ya está, bueno, ahí está el GPS, chicos. Ahí está el GPS. Ya iremos viendo si es que no se nos lía, porque lo veo un poquito, no sé, medio como lo han hecho muy levantado, muy acostado, no sé. Mira, algo le veo diferente, no sé. Pero bueno, lo veo al camioncito que está bastante brutal, cracks. Vamos a probarlo. Aquí le vamos a probar lo que es también la potencia, la velocidad. ¿Viene camión por acá? No. Por acá tampoco. Perfecto, salimos sin problemas. Quiero probarle la velocidad, a ver qué tal la velocidad. Parece que tiene la potencia, o sea, se escucha el motor. Parece que tuviera la potencia, la velocidad indicada, chicos. Así que vamos a probarlo. Vamos a escuchar un poquito la máquina, cracks. Ahí está, hermano, una pasada de camión, ¿no? Vamos a ver qué tanta velocidad alcanza, o vamos a ver qué tanto corre nuestro camión. Con destino Lauro Müller, chicos, vamos a probarlo por esa ruta de ahí. Lauro Müller, ya saben que es una ruta un poquito complicada. Descensos brutales, cracks, descensos brutales. Ahí se lo prueba, hermano, en esos descensos, ¿no? Ahí en esos descensos se lo prueba. Salimos aquí, vamos a... hermano, vamos a rebasar. Iba a rebasar, pero mejor me voto por acá. Belleza, hermano. Ahí lo estamos probando. Ahí lo estamos probando, hermano, a ver qué tal. Vamos a ir despacio. Encendemos freno de motor, ¿no? Un poquito de freno de motor, chicos, porque aquí comienzan los descensos a tope. Descensos mortales, hermano. Entonces hay que ir con muchísimo cuidado. Yo le di a saco ahí. Tiene una velocidad bastante aceptable, gente. Y pues ahí nos aventamos. ¡Mira! ¡No! ¡Upa, hermano! ¡Miren! Accidente, pero de esos brutales, hermanito. Accidente de esos. Miren, donde quedó el bus. Oigan, nos dio. Bueno. Pasa, hermano, pasa. Se vino con todo, gente. Primer bautizo de nuestro camioncito. Primer choque en el canal. Ya saben que siempre, cuando hay una ruta, tiene que haber un choque, hermano. Y miren nada más qué choque hubo, ¿no? Qué choque hubo. Ese bus venía, pero con todo, hermano. Se metió a nuestro carril. Culpa de nosotros no es. Ojo con eso, culpa de nosotros no fue. Se metió a nuestro carril y nos embistió, pero como Dios manda, hermano, con todo nos embistió.
y él salió más perjudicado porque él fue el que salió volando por los aires. Pero bueno, ahí está, hermano, ahí está. Choque extremo, hermano, choque extremo. Una pasada, hermano, una pasada de lo que nos acaba de suceder. Bueno, entramos, a ver, 60 kilómetros, hay que tener muchísimo cuidado. Por aquí hay un radar. Si es que no recuerdo mal, por aquí hay un radar. Así que vamos a ir despacio, hermano. 60 kilómetros, pues 60 kilómetros. No quiero multas, bajamos la velocidad. Perfecto, por ahí vamos bien. 57. Rápida. Miren, es lo que les digo, ¿ah? Multa, hermano, la policía. Ahí está la policía, hermano. Ahí está la policía. Escondidita como siempre, ¿no? Escondidita como siempre, hermano. Pero estamos. Pero 80 kilómetros nos dijo, ¿no? 60 kilómetros. Y veníamos bajo de 60 kilómetros. Bueno, es lo que hay, es el juego, chicos. Así que hay que respetar lo que le pongan, ¿no? Nosotros continuamos. Aquí nos tocan los descensos. Vamos a empezar ya por aquí los descensos. Bastante. Vamos a encender el. Voy a llevar encendido lo que es el GPS, chicos. Perdón, el freno de motor, porque por aquí ya comenzarán los descensos a tope y hay que tener bastante potencia de frenado también, ¿no? Potencia de frenado. Miren estas curvas, ojo con las curvas, chicos, y a ver si no nos volteamos por aquí. Bueno, el choque no nos afectó mucho, no nos viró. Yo pensé que nos iba a virar bastante. Bueno, no íbamos a poder continuar con la ruta, pero el camioncito no se vio mucho afectado, que digamos. Entonces estamos bien. Algo que le estoy notando aquí en esta cuestita leve es que le falta fuerza. ¿Sí? Le falta fuerza a este camión. Vamos con un solo remolque, chicos. Ojo con eso, ¿no? Ojo con eso. Un solo remolque y pues veo que le falta, no sé, más fuerza, ¿no? Más fuerza. Porque velocidad tiene, pero fuerza no. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, chicos. Muy en cuenta eso, hermano. Bueno, por ahí las notificaciones, hermano, pero ya puse para bloquear las notificaciones y nos siguen saliendo. Bueno, continuamos, chicos, continuamos. 80 kilómetros aquí, hay que sentarle nomás con todo. 80 kilómetros y estamos bien. Bueno, descensos brutales, chicos. Descensos a tope. Aquí hay que bajar con muchísimo cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado por aquí. Ojo con los descensos. Bueno, cuidado. Upa. Oiga, yo no sé qué tienen estos buses, ¿no? Yo no sé, sinceramente, qué es lo que tienen estos buses, hermano. Salimos. Uy, lo estamos arrastrando, hermano. Vamos a abrirnos así. Y luego nos abrimos así. Lo sueltas. Qué pelea, hermano. Qué pelea que tenemos por aquí. A ver, vamos a dar reversa, hermano. Perfecto. Ok, ahí salió, ¿no? Vámonos, ahora sí estamos bien, vámonos. Estos son los buses kamikaze. Miren nada más cómo quedó, mírenlo por ahí por el espejito. Miren cómo quedó el bus, hermano. Doble choque, chicos, doble choque en esta ruta, en esta inauguración, en esa prueba de nuestro camión, hermano. Pero bueno, ahí está. Y ojo, ¿no? Ojo, culpa de nosotros no es. Otra cosita, chicos, también que tenéis que tener muchísimo en cuenta es que le puse tráfico ya medio, ¿no? Tráfico medio, entonces va a haber un poquito más de vehículos. Pero parece que no va a haber nada, ¿no? Parece que no va a haber nada. Mucho ojo aquí. Hay que bajar la velocidad. Mire, viene un auto atrás. Este se va a querer meter por aquí. Pero nosotros le vamos a cerrar aquí el paso. Sin problemas. Cerrando el paso por aquí porque si no, se nos mete este crack. Me gustaría dejarle pasar para bajar así tranquilo y no ocasionar accidentes. Pero bueno, son curvas bastante cerradas. Vamos a ver si podemos hacerlo aquí bastante bien. Aquí vamos bajando despacio. Concentración al máximo. Ya saben que estas curvas son unas curvas demasiado engañosas y rápido te la lías, ¿no? Rápido, miren, aquí me voy a abrir, ¿no? Me voy a abrir un poco y aquí la voy a liar porque ese auto se me va a querer meter. Ese auto se me va a meter, hermano. Y lo voy a topar. ¿Ya vieron? Lo estoy topando, hermano. Yo sé que lo estoy topando al camión. Me voy a abrir. Uy, atrás, abajo viene un vehículo. Vamos a ver si logra pasar este auto. No creo, ¿no? Vámonos, que viene un auto de frente, hermano. Viene un auto de frente. Perfecto, ahí nos lo topamos. Sin problemas. Despacio, hermano, despacio. Mucho cuidado, chicos. Ya saben que estas curvas son, pero... Ahí viene otro auto, hermano. Uy, estas curvas, hermano, lo topamos. A este lo topamos. Sí. Es que no tengo por dónde, hermano. Y aquí viene otro. Se está liando, hermano. Ojo con eso. Esta ruta va a salir, pero a tope, hermano.
una ruta pero extrema, hermano, una ruta extrema. Y abajo viene otro camión, ¿no? Otro auto, perdón. Y le voy a dar de frente, hermano, de frente me parece. A ver, vamos a ver. No, 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 no. Falsa alarma, falsa alarma, falsa alarma. Parece que falsa alarma, hermano. Cojamos nuestro carril, perfecto, sin problemas. Hasta por aquí vamos y todo bien. Atrás viene el auto, ¿no? Atrás viene el... Yo pensé que ya se había desaparecido o algo así. Pero no, ahí viene el auto, ahí viene el auto. Ahí viene el autito. Vámonos, vámonos, chicos. Vámonos, 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 vámonos. Tenemos un poquito de... Para coger un poquito de velocidad, pero aquí tenemos que bajarla toda. Aquí tenemos que bajar toda la velocidad. Uy, miren esta curva, hermano. Miren nada más esta curva. La ventaja es que vamos con un solo remolque y eso es importante aquí, ¿no? Que si fuéramos con dos, ya la estuviéramos liando, pero parda, hermano, como dicen los españoles. Parda. Bueno, ya estamos, gente, ya estamos. Ya estamos cogiéndole el rollito. El camión hasta el momento sin problemas. Hasta el momento sin problemas, hermano. Un poquito de velocidad, sí, le falta un poquito de velocidad. Perdón, de fuerza, pero ahí lo topamos, hermano. Bueno, un pequeño rozón nada más. Pero lo compensa con la velocidad que tiene, ¿no? A esa fuerza que le falta lo compensa con una velocidad que tiene. Bueno, vamos bajando aquí despacio. Abrímonos un poquito para poder coger la curva cerrada a la derecha. Y luego cogemos esta a la izquierda sin problemas, hermano. Bueno, parece que se van acabando. Ahora sí, aceleramos con todo. Vamos a tope. Cuidado con ese auto que viene atrás, abajo, perdón. Ahí de frente, hermano. Vámonos, 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 chicos. Sin problemas, descenso Lauro Miller, chicos. A tope. Brutal, hermano. Un descenso brutal. El camioncito se desenvolvió bastante, bastante bien. Vamos a ver si hay una recta por aquí para poderlo visualizar un poquito mejor al camioncito. Bueno, ya saben que este camión es una pasada, chicos. De verdad que está bastante brutal ese camión, hermano. Este es el nuevo camión de la nueva actualización, chicos, que se vino ahora recientemente. Parece que fue el 4, ¿no? El 4 fue la última actualización que vino, ¿no? Este parece que salió el 3. Hoy día 4, a ver, el 2. El 2 salió creo que la actualización y el 3 creo que también hubo nueva actualización. Entonces, bueno, por ahí está. Pero estamos, bueno, estamos cerca de la nueva actualización que se vino, entonces. Y creo que pronto va a salir otra, ¿no? Porque van a agregar unas dos nuevas ciudades, algo así, parece que escuché. Entonces, parece que van a salir otra actualización. Pero ya veremos, chicos, vamos a estar atentos, ya veremos cuándo sale. Aquí bajar un poquito la velocidad, chicos, 60 kilómetros por hora. Estamos entrando en zona urbana, chicos, ¿no? Espérenme, espérenme, espérenme un segundito, chicos, espérenme para ver aquí. Vamos a ver si podemos sacar la cámara exterior. Ahí está esa belleza, hermano. Miren esa belleza, hermano, que tenemos por ahí. Vamos a ver, vámonos, 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 chicos, vámonos, vámonos. Un pequeño inconveniente, pero nada, nada del otro mundo, ¿no? Miren esa belleza, ahí lo van a visualizar. Vamos a ponerle, vamos a ponerle una toma ahí de frente para que lo vayan visualizando mejor. Ahí lo tienen, hermano. Vámonos, vámonos, chicos, vámonos, vámonos, vámonos. Ahí lo pueden visualizar un poquito mejor. Se lo ve una pasada, hermano, de camión. Una belleza, se podría decir. Una belleza, hermano, de camioncito. Así que lo tenemos ahí, está bastante brutal. Y el autito creo que viene atrás. Ah, no, no, yo pensé que te iba a venir el auto rojo atrás de nosotros. Pero nada que ver, nada que ver. Estamos ahí a tope. Estamos a tope, chicos. Una pasada, hermanitos. Vamos a ver por dónde tenemos que entrar, hermano. Uy, ya nos pasamos un pueblo, hermano. Ya nos pasamos un pueblo, pero aquí vamos a dar la vueltica. Aquí tenemos espacio para dar la vuelta, así que vamos a dar la vueltita por ahí. Vamos a dar la vueltita, hermano. Por ahí lo sacamos, por ahí lo sacamos. Perfecto, vamos a ver. Cuidado, cuidado, cuidado con el camión ese. Estamos topándolo, ¿no? Pero este man está viendo que nos estamos metiendo por ahí y, ahora, y ahí se mete, hermano, ahí se mete. Vámonos, primera. Perfecto, vámonos, 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 gente, vámonos, vámonos. Aquí tenemos que entregar, chicos, ¿no? Tenemos que entregar, pues tenemos lucecitas porque ya está oscureciendo. Tenemos que ir a la izquierda, nos pasamos tres pueblos. Así que vamos a la izquierda por aquí.
Espérame un segundito y ya entramos por aquí a la izquierda. Perfecto, aquí entramos, 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 entramos. Perfecto, ya estamos ahí, ya estamos, ya estamos. Vamos a hacer el... Ahí, vamos a entregar la carguita, chicos, ¿no? Vamos a dejarlo por aquí, chicos, el video del día de hoy. Miren nada más, una pasada, ¿no? Una pasada de camioncito. Ahí lo tienen, pueden visualizarlo. Vamos a dejarlo por aquí, chicos, para que vayan visualizando bien. Bueno, dejamos el video del día de hoy por aquí. Espero de verdad que les haya gustado. Un saludo, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Cuídense, chicos. Chao.